¿Cómo describo a ese sapo? If I could describe Sisapu in three words, I would describe solidaridad, inspiring, trabajo, amistad, el tejido, development, prevención, chimochi, y salud, community, vitamina, help, bienestar, y mucha energía, and joy. Sisapu es un centro de salud pública que mejora vidas. Mi sector donde nosotros vivimos antes era un sector muy, muy pobre. No teníamos una clínica, no teníamos nada. We are a safe, fun place for people to come and learn, and we give people the tools that they need in order to live a healthy life. So many people lack the resources and the tools that they need to live well, and we reduce that gap and we bring them services to their doorstep. Nos ha ayudado bastante, porque antes esto no teníamos acá. Nosotros era para salir, ir por lo menos al centro de salud, era trópico, caminar hasta allá, era Huanchaco. Pero ahora no, ahora tenemos acá el servicio en nuestras manos. Porque vamos rápido, nos atienden, nos tratan bien, como fuéramos parte de su familia, ¿no? No sé, para mí es muy bien, gracias que tenemos aquí ahora nuestro centro de salud acá en nuestro pueblo. Sisapu y su personal da muy buena acogida, recibe a las personas como si fuesen propias, ya conocidas de hace tiempo, como si fueran amigos, hermanos, familia. Me gustó la forma de trabajar, qué es lo que hacían y qué es lo que buscaban en las comunidades, sobre todo el bienestar y la salud para estas personas de bajos recursos, y me integré a ellos. Sisapu me hace sentir como una verdadera familia. Todos los lunes aprendemos más, nuevas comidas, eso es lo que estamos nosotros también. Siendo en casa lo que nos enseñan, también lo aprovechamos en casa, para los hijos, para nosotros mismos. De las comidas sanas que debemos comer. Bueno, yo tengo una afinidad bastante especial con lo que son hilos. Me enfoco en lo que es bordado y tejido en telar. Y el resultado de haberme metido en este, dentro del programa que está en la ONG, que es Madre Sisapu, he logrado encontrar esa afinidad con las mujeres en el hecho del tejido y lograr trabajar también con ellas cosas que las puedan ir empoderando, nutriendo de una u otra forma sus vidas, incentivándolas a que mejoren, y eso también a mí me ha ayudado a crecer un montón. Llegamos a poner una empresita que es Chimochic, y entonces eso a nosotros nos favorece bastante, porque ella también nos apoya y nos ayuda bastante vendiendo los tejidos a otros países, y bueno, de eso también nos pagan, nos dan también a nosotros. Con orgullo lo presento, mi tejido, pues, mi trabajo. Acá está mi chompa, que yo lo tejí con mi esfuerzo, ahí lo hice, y mi chalina también que me tapa mi cuello. El tejido que me voy a tejer, me voy a distraerme un rato, me ha ayudado bastante, porque tal vez usted me ha conocido antes que yo vaya, yo era otra persona, pero gracias a por eso soy más tranquila, más contenta, feliz con mis hijos. Buenos días, yo me llamo Santos Panta Sosa y los invito a pasar a mi casa. Ah, para que vean mi bañito que me lo van a hacer, y estoy muy emocionada porque voy a tener una ducha, un bañito donde pueda yo bañarme, yo, mis hijos y mis nietos. Acá están construyendo y ya estoy alegre, estoy feliz porque lo más pronto posible que lo hagan para poder utilizarlo. Ahí ya era mi ducha, pero ya lo malograron porque acá lo van a construir nuevo. Ahí era mi ducha. Estaba con saquitos donde nosotros nos bañábamos. Ahora es allá, lo van a hacer acá. Soy Anita Rodríguez. Y vivo en Villa Los Ángeles y soy participante de Madre Sisapu. Te invito para que conozca mi casa en donde están trabajando, me están apoyando de Sisapu. Adelante.
Antes era acá un poseo, pero ya está cerrado ahora. Esa parte de ahí ha sido el baño donde han utilizado mis hijos, era un pozo ciego. Pero ahora, gracias a ese sapo, voy a tener un baño donde puedan utilizar a mis hijos. Estamos construyendo baños para 6 familias, con tienen escasos recursos, se les colabora. Me gusta trabajar con ellos, la labor que hacen, la labor que ejercen, ayudar a personas, porque a mí también me gusta ayudar a muchas personas. It's an amazing experience. It's like really human. You have to live to share a lot with people, like their habits and their way of living. What CESAPO is doing is like really encouraging people to change their habits in a good way, and the community is learning a lot, I think. And I see their changes. I see that every day, and it's a good thing. CESAPO is one big global community. Volunteers from Switzerland, from France, from the United States, from Canada, from Costa Rica, from Peru. We have volunteers, we have staff, we have donors, doctors, supporters, friends, teachers, practicum students, professors, passionate individuals who want to make the world a better place. That's what we do. Yay! Love.